Hola gente, yo soy Carol y sean bienvenidos a este canal. Bueno, pues como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hacer ajenos igual de este manga o anime como lo que sea. Este, pues está, está sencillito amigos, creo. Eh, ya saben que el número de piezas que vamos a necesitar se los dejo en la cajita de descripción, al igual que el tamaño de pieza que yo utilizo. También te quiero invitar a que si te gustó el video les like, comentes y compartas para que así le llegue a más personitas. Y eso sería de mucha ayuda para el canal. También te quiero invitar a que te suscribas en el botoncito que está acá abajo, que dice suscribirse. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Mi gata los está saludando. Y los amigos, vamos a empezar con nuestra figurita. Para empezar la parte del cuerpo. Tomaremos tres piezas de color negro, las uniremos, ya saben cómo, y de estas haremos 16. Una vez hechas, pues ahora unimos. Para lo siguiente colocaremos un nivel completamente de color blanco, así normal, y el siguiente nivel irá de color azul, pero este no va a ir así, va a ir justo encima de la pieza, para así tratar de cubrir lo más blanco posible de esta manera. Así que le voy a colocar estos dos niveles y ahorita vuelvo. Vamos a tener algo así. Ahora, en el siguiente nivel colocaremos dos piezas de color azul. Estas ya van a ir normales, así. Encima colocaremos una de color gris de manera invertida. De esta manera. Y ya solo nos quedaría rellenar el resto de color azul. Así que. Ahorita vuelvo. Y listo amigos, la parte del cuerpo ya estaría terminada. Ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza empezaremos tomando dos piezas de color amarillo y una de color crema. Las vamos a unir de esta manera y de estas solo haremos una. Ahora tomaremos una amarilla y dos cremas y de estas también solo haremos una después tomaremos puras piezas de color crema y de estas haremos seis por último tomaremos puras piezas de color amarillo y de estas haremos diez una vez que los tengamos hechos ahora vamos a unir Lo siguiente que haremos será colocar 7 piezas de color crema encima de estas 8 que ya tenemos aquí. Después colocaremos 6. Ahora, colocaremos 5, pero empezaremos colocando una pieza de color crema. Luego, una de color amarillo. Ahora una de color crema. Una de color amarillo. Y una de color crema. De esta manera. Y para poder seguir con el siguiente nivel, necesitamos rellenar estos niveles. Así que vamos a rellenarlos de color amarillo. Y ahorita vuelvo. Una vez que hayamos rellenado los niveles, ahora sí podemos continuar. Y lo siguiente que queremos será colocar dos pisos de color crema empezando por aquí, tomando una punta amarilla y una de color crema. La siguiente irá acá, igual también tomando una punta de color crema y una de color amarillo. Después será lo mismo que aquí abajo, que aquí abajo, perdón. Colocar una amarilla, una crema, una amarilla y por último una crema. De esta manera. Ay, perdón. Déjenme reviso que sigue. Ah. En el siguiente nivel haremos otra vez lo mismo que hicimos en este nivel donde tenemos cinco piezas. Será colocar una pieza de color crema aquí encima de estas dos, una de color amarillo, una de color crema, una de color amarillo y por último una de color crema. De esta manera. Y ahora sí amigos, vamos a rellenar el resto de los dos niveles con color amarillo y de paso colocaremos los dos niveles faltantes. ¿okay? Yo se los voy a colocar y ahorita vuelvo. Y listo amigos, yo aquí ya terminé de colocar los dos niveles faltantes. Y bueno, las últimas piezas que nos quedan de color gris son para hacer los bracitos y lo único que vamos a hacer es colocar una encima de la otra que mi gata quiere pasar y pues nada amigos así serían los bracitos así sencillos ok ahora pues una vez que peguemos todo en su lugar los bracitos la cabeza y le hagamos sus ojitos ya saben que tienen la opción de dejarlo así yo trato de, ha de hacerles como una segunda opción por si quieren hacerle cabello o por si no quieren ok entonces pueden dejarlo así o pueden hacerle cabello, que fue lo que yo hice. Aquí pueden ver un poco cómo lo hice. Ahí se ve. Y pues bueno amigos, en el caso de que quieran hacerle cabello, pero les da lata tener que hacer todo lo atrás, no es necesario con que hagan solo la parte de aquí enfrente, ya con eso tienen, ¿ok? Pero como les digo, pueden dejarlo así o hacerle cabello. Y bueno, pues este sería el resultado de nuestro personaje, genos. Y con este ya llevaríamos cinco personajes de este manga o anime. No sé qué sea. Creo que es manga, ¿no? No sé. Y bueno, pues yo hasta aquí creo que cerraría la colección, amigos. Pero igual sería de mucha ayuda que ustedes me dijeran eh, si quieren que haga algún otro personaje. Porque bueno, como saben, no soy muy experta en esto del anime. O sea, no sé yo qué personajes son más chidos y cuáles no entonces sí necesitaría de su ayuda para que ustedes me digan qué otros personajes puedo hacer como les digo yo hasta aquí dejaría la colección pero yo sé que hay más personajes que le gustan a otras personas entonces pues sí díganmelo en los comentarios y yo con gusto los voy a hacer y pues nada amigos espero que les haya gustado este personaje y también a los demás por aquí arriba les voy a dejar una lista de reproducción de ahí donde ahí van a estar todos los tutoriales y pues nada amigos, denle like si les gustó. Así que bueno, yo me despido. Así que sin nada más que decir. Bye.